La predicación para la gloria del Señor.
aquí yo vengo a hablarte de que para subir a ese nivel, de que tú puedas recibir la doble porción y poder recoger el manto de la bendición de Dios, hay que hacer unas paradas primero. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Hay que pasar por unos lugares primeramente para tú poder ver la doble porción y poder recoger el manto. Porque todos queremos doble, triple, y a la cuarta potencia y a la quinta potencia. Pero son pocos los que quieren pagar el precio. Pero son pocos los que quieren hacer esa visita por los lugares que tienen que pasar primero para poder subir de nivel. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra a Dios? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Gloria a Dios. No se canse de dar la gloria y la honra a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Te adoramos. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. El Señor añada bendición a su santa, poderosa palabra. Pueden sentarse. Y hoy estaré predicando bajo el tema: hay que hacer unas paradas para poder subir de nivel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y dentro de mi mente yo decía: siempre me pasa lo mismo cuando voy a predicar o cuando voy para el culto. Y yo me reía con el Señor porque si la noche me decía, porque todas las cosas se llaman del diablo. Bueno, aquí rápido decimos: la culpa del diablo, pero yo te tengo noticia. Mire, ese pobre infeliz ya sabe su destino. Y él sabe que no tiene parte ni suerte con aquellos que no le dan entrada. ¿Cuánto le pueden dar a gloria a Dios? Él siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no dice la palabra que anda devorando en ningún sitio. Devora si usted se lo permite. Y entonces yo decía: esto porque voy a predicar está alborotado. Y el Señor me dijo: ¿y qué si tú no llegas? Si tú no llegas, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa si tú no llegas? ¿Será tú la única que predica? Ahora, si tú no llegas, alguien va a predicar. ¿Sabe cuál es el problema que tiene el diablo contigo? Es tu obediencia. Es tu obediencia. Y yo te vengo a hablar que leemos ese texto bíblico y nos resulta muy llamativo querer lo doble de Dios. Porque si lo simple es una grande manifestación del Espíritu Santo, imagínese lo doble. Pues lo que queremos. Pero yo te vengo a hablar a ti que hay que pasar por unos lugares primero, antes de que el manto con la doble porción caiga y tú lo puedas recoger. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cuenta la palabra que en una ocasión, en un monte llamado Carmelo, el profeta Elías hizo un desafío, y usted se conoce la historia. Usted sabe que una de las mayores victorias que Dios le dio al pueblo de Israel fue en el monte de Carmelo, donde solamente bastó uno para derrotar a todos los baales que había ahí. Pero le dice la palabra que tan pronto hubo esa victoria, el diablo no se va a quedar con los brazos
reprenda la depresión, que le dio una tristeza profunda. No sabemos exactamente, y yo no me voy a poner a especular. La cuestión es que vemos a Elías en un estado emocional que no era de una persona que había acabado de obtener la mayor de la victoria, pero cayó en esa situación y pide hasta morir. Y le dijo, cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿qué tú haces ahí? Y Elías le hace un cuento triste al Señor y le dice, es que solamente quedo yo. De los profetas solamente quedo yo. Y me están siguiendo para matarme. ¡Ay, santo! ¿Cuándo le da la gloria a Dios? Es que solamente, Señor, quedo yo. Y a mí me encanta cómo el Señor le responde, porque más adelante le dice, espérate, será tú indispensable. Es que hay 7000 rodillas que no han doblado. Ministro es aquel que cuando se va no hace falta. Yo no sé si usted entendió. Un buen ministro de Dios es que cuando se va de aquí no hace falta. ¿Saben por qué? Porque su ministerio lo dedicó a dar por gracia lo que por gracia recibió. Porque su ministerio lo dedicó a enseñar. Porque hay personas que en el Evangelio se creen indispensables y agarran el piano, y esto lo digo con mucho respeto, no estoy hablando de Omar, Omar no es así, pero agarran el piano y piensan que van a durar 500 años detrás del piano y no le enseñan a nadie más a tocar el piano. Y el día que se va, yo digo, le dio de derecha a izquierda y le dijo, estás equivocada, hay 7000 que no han doblado rodillas ante Baal. Y fue más allá, que esto yo creo que le llegó al corazón, y uno de ellos va a ser el sucesor tuyo. En otras palabras le digo, no te preocupes, no quieres caminar, no camines, date un par de pasos más para que vayas a ungir al que te va a suceder a ti, a tomar posición en tu lugar. Porque la obra del Señor no se va a detener porque tú no quieras trabajar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto le da la gloria y la honra a Dios? Y dice la palabra que fue a buscar a ese sucesor, ¿ves? Porque Dios se lo nombró con nombre y apellido. Le dijo, vete y unge a Eliseo. ¿Y saben qué? Se hablaban de hijos de profeta. Se hablaba de profetas. Pero Eliseo no estaba ni en la escuela de los profetas, ni en el desierto comiendo langosta, ni nada parecido. ¿Saben dónde estaba Eliseo? Detrás de la junta de bueyes. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estaba hablando detrás de una junta de bueyes. Con esto el Señor te quiere decir que él no está buscando ni títulos, ni nombres, ni nada parecido. Él está mirando la disposición de tu corazón. Muchos dirán, ay, ¿por qué le dio rey hasta de ir a celebrar? Debió haber arrancado de primera, ¿no? Ese símbolo de la celebración que él hizo es un desprendimiento de las posesiones que él tenía. Él estaba diciendo,
en el capítulo 2, versículo 1, y lo voy a leer, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, mi alma adora a Dios. ¿Quién quiso alzar a Elías? Jehová. Y Dios se detenía y me decía: porque cuando son mis hijos, su vida está en mis manos, y aquel que dispongo y dispone soy yo. No es la enfermedad que venga a acabar a tu vida que te viene a decir cuándo es que tú te vas de aquí. No es la depresión que viene a decirte a tu vida cuándo tú te vas de aquí. Tú te vas cuando Dios quiera. Amén. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte, mucho menos el diablo. Va a determinar cuando tú dejas de hacer o no dejas de hacer. ¿Cuánto le puedes dar la gloria y la honra a Dios? Mi alma adora a Dios. Cuando Jehová quiso alzar a Elías en mi pechino, mi alma adora a Dios. Bueno es Dios, que siempre nos recuerda que no importa lo que esté aconteciendo, las cosas serán como Él dijo que se harían. ¿Cuánto le da la gloria y la honra a Dios? Dice la palabra que comenzaron un sinnúmero de paradas, porque Elías tenía que comenzar a adiestrar a Eliseo, la verdadera función de un verdadero líder: enseñar de lo que Dios a ti te ha dado, para que cuando Dios te llame a ti, tú no hagas falta, porque tú no eres indispensable. Mi alma adora a Dios. Dice la palabra: poderoso eres. Que en primer lugar, la primera parada dice que fue en Gilgal. Repita conmigo: Gilgal. Gilgal. La primera parada que hizo Elías con Eliseo fue en Gilgal. ¿Y saben qué significa Gilgal? El círculo de piedra. ¿Y saben qué es el círculo de piedra? En Josué 5, específicamente en el 8 y el 9, Dios le dijo a Josué: hay que circuncidar a los hombres del pueblo de Israel que aún no han sido circuncidados. Y la circuncisión era una tradición que tenía un significado para Dios, porque significaba el pacto que hizo Dios con Abraham. Y usted me dirá: pero estamos hablando del Antiguo Testamento, ya eso se quedó atrás, porque eso son tradiciones, esas son costumbres. Si vamos al Nuevo Testamento, Pablo hablaba nuevamente de esa circuncisión, de esa pasada por Gilgal, de ese lugar donde Dios mandó a circuncidar los hombres que no habían sido circuncidados. Y circuncisión es quitar carne de alrededor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pablo decía: ok, eso es un pacto que hizo Abraham con Jehová en los tiempos antiguos, pero hoy en el Nuevo Testamento, Pablo decía, ahora no te hablo literal, esto es simbólico, porque te estoy hablando de la carne, de las obras de la carne que hay que quitar de tu corazón. Pablo hablaba que hoy la circuncisión es de corazón. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque es importante ser circuncidado del corazón. Eso es quitar las obras de la carne. Porque dice su palabra: